o homicidios dolosos últimamente, aproximadamente los últimos meses, es por lo que va del año, no ha habido homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada. Estamos en un récord muy importante en lo que llevando a cabo actividades de proximidad social, que es lo que se quiere, recomponer el tejido social, ir a las colonias que tienen índices de robos, obtener esa información y nosotros llevar a cabo recorridos, pero más que otra cosa, de proximidad social, estar con la gente y hacer de Matamoros una ciudad más tranquila, más segura para sus ¿Y habitantes. eso a qué se debe? ¿Por qué ha bajado este índice? Ha bajado porque nosotros estamos preferenciando a través de la coordinación regional, llevar a cabo actividades de proximidad social, estar con la gente, estar todo el tiempo en recorridos, en lugar de generar violencia, de nosotros estar buscando tener una confrontación con la delincuencia, es estar prácticamente haciendo actividades de proximidad, estar ahí para inhibir los delitos, no salir corriendo a atender emergencias, sino estar ahí presentes, obtener datos importantes de los lugares donde hay mayor incidencia de delincuencia y mantener mayor presencia e inhibir el delito en tratando de que las tasas sean menores. Y Matamoros tiene unas tasas muy importantes a este respecto de delitos. Es muy bajo. Matamoros tiene un índice de delincuencia muy bajo. En Esa es la cuanto verdad. al delito de fuero común o en general. En general es muy bajo. Lo más importante para nosotros son los homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada y son muy bajos en comparados con cualquier lugar del país. El municipio de Matamoros es muy bajo. Hablaban en el caso, por ejemplo, de aquí de la zona, el efecto cucaracha que se pudiera dar de Reynosa, Río Bravo, que son ciudades que sí tienen un poquito de delincuencia. ¿Hay algo para Aún inhibir ese así, Río efecto? Bravo es muy bajo. Río Bravo, nosotros seguimos todos los días la información que nos dan de la coordinación regional de Río Bravo y aún así los delitos son muy bajos. Esta área, el Río Bravo, Matamoros, Vallehermoso, la delincuencia es baja en comparación con otras partes del estado, ¿no? Reynosa, Como por ejemplo. Reynosa, Nuevo Laredo, sí es. Por ejemplo, con el tema del robo de combustible, ¿cómo se Ahorita ve? está totalmente inhibido el robo de combustibles. Hay unidades que están desplegadas sobre los ductos desde Matamoros hasta Cadereyta y el robo es mínimo. No, o sea, el año próximo pasado, en el 2018, aseguramos 450 tractocamiones con cisternas. Este año no llevamos nada. Está totalmente, prácticamente erradicado en lo que es a gran escala, en grandes volúmenes, el robo de huachicol. Está erradicado. El que ahora las personas, cualquier mexicano pueda portar armas en su domicilio para defensa personal. No, eso ha sido siempre. El artículo 10º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos es el mismo, no ha cambiado. Eso, el artículo, si ustedes conocen el artículo 10, ese está regulado por una ley y por la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos y su reglamento, pero el artículo 10 de la Constitución siempre ha sido el mismo, no ha cambiado. ¿Cuál es el tipo de armas que pueden usar? Las tipifica la ley, Ah, debe okay. decir hasta el calibre 38 super es el máximo que se puede, no ha cambiado en nada la ley, sigue siendo lo mismo. Las armas de uso y exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están tipificadas en la ley y no ha cambiado. ¿Ustedes siguen recibiendo armas en lo que se refiere al programa de canje de armas? No, está suspendido. Con el cambio de administración se suspendió en la mayoría de partes para que preferencien los gobiernos municipales otras actividades de proximidad social y por el momento aquí en Matamoros está suspendido. En cuanto se asignen los recursos por parte del municipio, se volverá a intentar el canje de armas. Es lo que les puedo decir. ¿Hasta cuántas armas fueron acopiadas? ¿Hasta En dónde? Matamoros es mínimo. En Matamoros el año pasado fueron aproximadamente 60 armas En todo un en año. todo un año. Es muy bajo. Coronel de Caballería, diplomado de Estado Mayor, Francisco Javier Martínez Pereira, comandante del 8º Regimiento de Matamoros. Gracias. Muchas gracias. Sobre. Muchas gracias.